So pretty much the first rider to cross the line here will be the new yellow jersey. I wonder if TJ Van Garderen is thinking about that in the back of his mind. If there he goes. There's the attack. No reaction coming from TJ. A terrific burst of power by the rider from Colombia. I have to say, this guy reacting to the crowd here. He's kicking again now. I think he's looking like the winner. As Acevedo starts to push on to the line, and a yellow jersey awaits him. Acevedo moving clear to the cheers of the crowd, a Colombian on the slopes of the tramway. But what a result for this team against eight of the World Tour teams. Well, 27 years of age from Medellin in Colombia, Phil, this is a crowning moment for this season for him. In the heat of the desert of California, Acevedo conquers the tramway. Me siento feliz, me siento pleno cuando estoy en la bici. A la edad de los 19 años que tenía cuando empecé, no sabía nada de ciclismo. Mi abuelo, mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos, ni primos, nada, ninguno practicó. No tengo descendencias de ciclismo, pero a mí me encantó, a mí me gustó mucho. Fue algo natural, algo que sí, pues, surgió de la nada y la verdad, no sé, aquí estoy. Nunca compré bicicleta. La verdad, cuando empecé, un profesor fue el que me dio la bicicleta de él. Me la dio, me dijo, entrene, monte y preocúpese por hacer las cosas bien, por entrenar, que usted tiene muchas capacidades. Y así empecé. Amigos, los profesores, la gente que quería ayudarme, me regalaron las zapatillas, el casco, me regalaban uniformes, porque la verdad no tenía cómo comprarlos. La bici era un transporte para ir a mi escuela. Empecé con dos compañeros en el municipio de Caramanta, en el departamento de Antioquia. Empezamos y alguno se fue quedando en el camino y yo fui el único que sobreviví, se puede decir. Montaba todos los días, pero iba a un lado y se hacía cortico, al otro día hacía un poquito más largo, luego más largo y así sucesivamente hasta que me daba cuenta de mi posición en la bicicleta, mi pedaleo. Todo iba muy bien cuando veía la tele, Tour de Francia, todo eso. Pero me di cuenta que quería más y entrenar más y tenerla más a mi lado y estar más pendiente de ella. Y ahí fue donde me empezó a gustar. Me gustó mucho y pensé que ese iba a ser uno de los deportes para toda mi vida. Cuando empecé a practicarlo, terminé mi estudio, pero no fue más, no estudié más nada, me dediqué solo al ciclismo y ahora no sé qué haría si me quedo sin ciclismo. Es algo muy malo para mí. Mi primera carrera fue en un municipio cercano donde yo vivía. Ahí empecé una de las primeras carreras difíciles para mí porque ese día me pasó de todo. Me caí, se me reventó la cadenilla. Al final terminé muy atrás, era totalmente nuevo para mí. He sido un deportista muy constante, muy profesional, entreno bastante, me dedico y cuando tengo un equipo siempre pienso en responderles a ellos, en hacer las cosas bien, en representarlos muy bien. Y no, nunca pensé este resultado, el resultado de California, de Anguila, resultado en Utah, Colorado. Eso para mí fue algo muy, muy, muy bueno. Me agradó mucho tener esa posibilidad de dárselo al equipo, de poder representarlos bien y de sentir que estaba ahí siempre, que ellos me necesitaban y que podía responderle tanto al equipo, a los compañeros, al técnico, a los auxiliares. Fue algo muy especial, conocí gente nueva y idioma nuevo. Para mí fue muy grato, muy agradable hacer esta temporada en Estados Unidos. La bicicleta Jamis es una gran ayuda para nosotros, para el deporte, el ciclismo en general. Muy contento porque ellos ayudan a que el ciclismo prospere y que siga creciendo en el ámbito del deporte. Tengan patrocinadores como ellos y pienso pues que ellos han sido una familia siempre. En el ciclismo son muchas cosas que te hacen sentir bien, desde que se monta en la bici, que va por la carretera y ves el paisaje, te encuentras con compañeros, la ilusión de seguir creciendo, de estar en un punto muy alto del ciclismo, de la carrera, eso es algo
muy bueno que nace con uno y también la gente que lo motiva a uno, la familia, es todo eso los que siempre están presentes para uno dar un pedalazo día más, cada día, y mi mamá, mi papá, mis hermanos, pienso que ellos son la base de mi deporte, la base que siempre están ahí para seguir mejorando cada día más.